Espectáculos teatrales, instalaciones, performance, videoarte y exposiciones de diversos artistas tuvieron lugar en el Centro de Expresiones Contemporáneas el pasado 23 y 24 de noviembre. Todos bajo un mismo eje, la genealogía del objeto. El ciclo fue coordinado por Ana Alvarado, actriz, docente y titiritera reconocida internacionalmente. En el 2010 y 2011 se había realizado en Buenos Aires, pero en esta ocasión la idea del montaje en Rosario surgió por un interés del grupo de desanclar el evento de la capital para de esta manera abrirlo a las distintas regiones del país e ir logrando un verdadero carácter nacional. Yo trabajé muchos años como titiritera, después tuve un grupo que se llamó El Periférico de Objetos, que estuvimos muchos años, 18 años, trabajando la relación del actor con el objeto, con una poética así más bien oscura y muy para adulto. Y ahora en esta etapa me fui encontrando con gente que hace cosas maravillosas, no solo en teatro. Entonces dije, bueno, quiero esos autómatas, quiero esos robots, quiero juntarlos con un DJ que hace música electrónica con objetos, con una performance, con, bueno, todo esto de las fronteras que está pasando. Y sostener en el evento algún espectáculo de teatro de objetos. La idea es que el año pasado nosotros fuimos con este mismo trabajo que vamos a presentar hoy al segundo ciclo de genealogía de Buenos Aires, a partir de esta convocatoria que hace Ana, donde está buscando un poco en distintos lugares del país cuáles son las propuestas que estamos trabajando, o los grupos que estamos trabajando con estas propuestas experimentales desde el uso del objeto. Entonces me entusiasmó mucho la propuesta que ella me dio de poder hacer esto acá convocar a los dos grupos que pudimos estar ahora en esta oportunidad, los chicos del Pingüinazo, nosotros y algunos alumnos de la Cátedra de Entre Ríos. También todo el semillero de gente que estamos formando, chicos muy jóvenes, gente que viene de distintas disciplinas, de las artes visuales, del teatro, de la danza, del cine, del video. Y que puede tener una llegada al uso del objeto justamente desde esos distintos lugares con este énfasis en lo transdisciplinario, digamos. Teatro con objetos, discursos visuales en movimiento, robots interactivos y performance musical a partir de objetos fueron parte de esta apuesta. Hoy en día también los lenguajes están muy cruzados, desde hace ya mucho tiempo, digamos, ¿no? Más fuertemente desde las neovanguardias, desde los años 60, 70 en adelante, hay un fuerte cruce de disciplinas. Ya no hay danza pura, hay teatro danza, danza con video, danza con animación. Entonces el objeto también está atravesado desde ese lugar y de alguna manera también contamina, entre comillas, en el buen sentido, a las otras artes. Dentro del evento se convocó a la Cátedra Escultura 3 de la Escuela de Bellas Artes de la Universidad Nacional de Rosario para que expongan una selección de trabajos de alumnos de distintos años, la cual se llamó Poética del Objeto. Hibridación es la palabra que atraviesa, o sea, el eje de nuestra cátedra, de la Cátedra de Escultura, y sí, el tema del trabajo con los objetos. Intervención o construcción para resemantizar, o sea, resignificar a través de lo que se pueda intervenir, de ponerle un título, de unir tres objetos a lo mejor diferentes o del mismo campo y hacer cosas diferentes. Entonces la idea es esa, trabajar con objetos que ya están construidos o construirlos para, o sea, trabajar a partir de lo que es la parte conceptual. Este evento mostró un claro antecedente en las vanguardias artísticas de los años 20, en el sentido de resignificar los objetos con fines artísticos, pero con nuevas propuestas por la incorporación de nuevas tecnologías. Por ahí el procedimiento es heredero de las vanguardias. El procedimiento, la forma de juntar objetos, ¿no? La cuestión de su inutilidad, por definición, que sean por definición para jugar, para ser observados, no utilitarios. Ese tipo de cuestiones vienen de esa época, pero ya ahora son releídos completamente.